7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta. Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Séptimo ángel.
Por tu misericordia.
hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían en ese tiempo hacen a una gentil.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en vuestros caminos. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe para la lectura y que esa lectura sea con mucho entendimiento. Gracias, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por permitirnos una vez más acercarnos humildemente, con mucho respeto, Señor, con mucha reverencia, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Tú has cumplido todas tus promesas, Señor. Tú dijiste en Malaquías 4:5 que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, entonces tú enviaste a ese profeta mensajero a revelar todos los misterios conforme dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. O este glorioso mensaje dado en vueltas al mundo, oh Padre, y por eso que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Ese es tu glorioso mensaje, oh Padre, y este es el que nos da vida, Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, esto es, la lectura de estos mensajes del profeta Elías, oh Padre amado. Bendice grandemente el corazón que va a lecturar y que lo hagamos con mucho entendimiento, Señor. Dios, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar e iniciar un nuevo mensaje titulado La Reina del Sur. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Voy a iniciar unos primeros párrafos. Párrafo 1 dice: muchas gracias, hermano José. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Es un privilegio estar aquí esta noche, pero no podemos quedarnos el tiempo suficiente. Vamos de entrada por salida. Y me ha tocado escuchar al hermano José llamarme a la plataforma en muchas ocasiones. Y yo le jaló el saco y demás para evitar que él diga de mí todas esas cosas. Pero él de todas maneras las dice. Yo prefiero darle a una persona un pequeño capullo de rosa ahora que una corona de flores después que ha partido. Párrafo 2. Y a la convención me gustaría decirles, no solamente porque él está sentado aquí, eso sería a manera hipócrita, pero José Bosé ha sido de los mejores amigos que he tenido. Exactamente, él es un hermano maravilloso. Lo encuentro justo honesto, tan honesto como puede serlo, y un hombre verdadero que ama a Dios. No estoy diciendo eso por tan amables elogios que dice, pero lo digo por experiencia, porque yo sé de lo que estoy hablando, y él muy pronto va a dejar Chicago y van a perder a uno de los mejores hombres que alguna vez haya tenido a Chicago. O venido a Chicago, pero el día que José Bosé se deje lugar. Párrafo 3. Y en verdad que he apreciado todo el compañerismo que tuvimos en Chicago y las grandes reuniones que hemos tenido juntos. Solo Dios sabe lo que ha significado. Y un día en el mundo del más allá, donde el tiempo ya no será más y la eternidad se empalmará con ello, hablaremos de todo esto, José, de las grandes cosas que han sido hechas. Tiene una linda familia, lindos hijos, linda iglesia, lindos miembros, muy buena predicación. Todos solían decir, sí, el hermano Branham no está en Jeffersonville, entonces ha de estar en Chicago con Matson Bosse, o en Shiverpool, Louisiana, con Jack Mori. Me encontraba en una u otra parte, yendo y viniendo, porque los dos eran muy buenos amigos, y en cuanto tenía una noche disponible en alguna parte, uno de ellos me tomaba antes de que pudiera ir con el otro, y el otro me tomaba.
Así que déjenme decirles, y yo decía, hermano, tengo otros fines de hermanos que tengo que visitar aunque sea un ratito, ustedes saben, y hablar con ellos. Párrafo 4. Y en verdad que quiero decir que aprecio el privilegio que tengo de hablar en esta convención. Este grupo representa, por lo que yo me paro, un compañerismo con todos los hombres, independientemente del credo, color o raza, o lo que pueda ser. Tenemos compañerismo sin barras denominacionales, solo un grupo de hombres que, con quien tener compañerismo. Si usted es metodista, bautista, presbiteriano, es en la naturaleza del evangelio completo. Pero si usted es un metodista y quiere tener compañerismo con ellos, vean si acaso los rechazan. Bautistas, presbiterianos, lo que pudieran ser, para ellos eso no hace ninguna diferencia. Ellos tienen una mano extendida, un buen apretón de manos, eso me gusta. Y eso es lo que yo creo que el Señor ama también, es que todos sus hijos tengan compañerismo. Y ahora quiero pedirles disculpas a los de Greenville, en los de la reunión, por haber llegado ante ustedes tan cansado. Y cuando uno está cansado, no está en su mejor momento. No he parado desde Navidad. Ha sido constante. En la mañana estaré saliendo directamente hacia Green Pines, yo creo, Shorter Pines, Shorty Pines, Carolina del Norte, creo que es así. Shorter Pines. Ese debería estar en Carolina del Sur, ¿no es así? Shorten Pines, Carolina del Sur. Y estaré allá 4 días y después de allí, Filadelfia, a la Convención Internacional de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y se llevará a cabo en Filadelfia, Pensilvania, comenzando. Estaré hablando, me imagino que yo hablaré, en el desayuno de la mañana del día 28. Y luego creo la convención da inicio el día 1. Y después he de encontrarme con mi buen amigo Oral Robert y Tommy Heath. Y con muchos más hermanos en esta convención de hermanos ministros. Párrafo 5. Billy me acaba de decir que levantaron una ofrenda de amor. ¿Es eso cierto? Una ofrenda de amor para mí. Aprecio eso. Yo no vine por eso. Nunca pedí eso, nunca he levantado una ofrenda en toda mi vida, nunca he levantado una ofrenda, he estado ministrando por 27 años y nunca he levantado una ofrenda en mi vida, o nunca he tenido un centavo de salario en mi vida, y solamente vivo de las limosnas de la gente. Trabajé 17 años de guardabosques y como eléctrico en la Compañía de Luz Pública y pastoreaba el Tabernáculo Bautista en Jeffersonville. Recibiendo el diezmo que pudieran dar, nunca ni siquiera me lo enviaban. Pasaba directamente por la iglesia y construimos la iglesia y demás. Y pagué diezmos y ofrendas a la iglesia. 17 años sin un centavo. Y desearía tener un trabajo al cual ir con pico y pala o martillo o algo por el estilo. Es en lo único que tengo la suficiente iniciativa en hacer un hoyo o algo parecido de trabajo. Algún trabajo eléctrico y así no tener que levantar ofrendas en ningún momento. Si pudiera hacerlo, lo haría gustosamente. Yo no soy tan joven como lo era entonces. Párrafo 6. El otro día fue mi cumpleaños y veamos, creo que cumplí, mi esposa está sentada aquí, así que tengo que tener mucho cuidado. Creo que cumplí 25, cumplí un poquito más de los 25, nací en 1909. Así que eso me hace tener un poquito más de 25. ¿No es así? Un poquito más de 25 años. Así que recibiré comentarios por eso. Recuerdo que una noche ella siempre bromea conmigo de esto. Tuvimos un tiempo muy apretado cuando yo una vez casi levantaba una ofrenda. No podíamos hacer que las cuentas no salieran bien. ¿Alguna vez has llegado a eso? Y así que le dije, querida, voy a levantar una ofrenda esta noche. Ella dijo, voy a ir y voy a mirar cómo lo haces. Así que ella se sentó y yo dije, amigos, voy a levantar una ofrenda. Estoy con un presupuesto un poco ajustado. Si traen sus 10 centavos o 15 centavos, pueden echarlos. Y si me ayudan a salir de este inconveniente, se los agradecería. Dije, tío Jim Bishawal, uno de los diáconos, le dije, ¿podría tomar mi sombrero?
Ni siquiera teníamos un plato de ofrenda. Él fue y tomó mi sombrero. Una mujercita que solía sentarse ahí abajo a mi derecha siempre oraba por mí. Esta noche ella se encuentra en el cielo. Ella traía puesto uno de esos pequeños delantales que tenían una bolsita por dentro. ¿Cuántas mujeres de aquí del sur los han visto? Seguro. Mi abuela solía usar una. Ella colocaba allí sus pipa y tabaco en la parte interna. Una pipa larga llamada de arcilla. ¿Alguna vez han visto una? Seguro mi abuela tenía una. Los hombres conocidos llegaban y ella la encendía allí adentro y con su dedo la detenía. Y luego, para evitar quemar el delantal hasta que no le interesaba mucho que se le quemara la mano, ustedes saben. Párrafo 7. Pero esta anciana mujer metió la mano y tomó uno de esos monederos que arriba cierran a presión y empezó a buscar esas monedas de 5 centavos. Yo no podía hacer eso. Oh, dije, solo estaba bromeando. Eso me hubiera perseguido el resto de mi vida. Si hubiera tomado las monedas de 5 centavos de la mujer. Yo dije, solo estaba bromeando para ver lo que iban a decir. Y el tío Jim, parado allí con mi sombrero en la mano, dijo, ¿qué quieres decir, Billy? Le dije, cuelga mi sombrero, tío Jim. Solo estaba bromeando con ustedes. Párrafo 8. Un hombre anciano solía venir a mi casa, andaba en bicicleta. Él vino de Ventor Orbor, tenía cabello y barba larga. El viejo hermano Raymond, muchos de ustedes deben haberlo conocido. Y él montaba una vieja bicicleta por el lugar y se había rendido, así que me la regaló. No se haya rendido. No que se haya rendido, simplemente estaba gastada. No estaba descarriada, solo gastada, así que la dejó de usar y me la regaló. Y me fui a la tienda de 10 centavos y compré una lata de pintura y la pinté y la vendí. Al final obtuve el dinero y después de todo tuve que levantar una ofrenda. Así que esa ocasión fue cuando tuve más cerca de levantar una ofrenda. Ahora, el dinero que se me da yo lo coloco a cada centavo que queda, que puedo, y todo lo que sé, a lo mejor de mi conocimiento, para el reino de Dios. Tengo 3 hijos que alimentar y una esposa. Tenemos muchos gastos. Mis gastos en casa ascienden a $100 diarios en mi oficina. Usted dirá, eso es mucho dinero, hermano Branham. Eso es poquito comparado con cualquier evangelista en el campo. Párrafo 9. ¿Cuánto creen que Oral Roberts tiene que recibir diariamente? La última vez que supe era 7,000, creo que ahora andaba alrededor de 10,000 dólares diarios. ¿Cuánto creen que Billy Graham recibe diariamente? Escuché en una ocasión que es de un aproximado de 25,000 el minuto. En la televisión creo que era, y en su radio, se necesita mucho dinero. Pero yo mantengo mis reuniones pequeñas. Nunca trato de hacerlas grandes o de tener un gran programa donde tenga que estarle rogando a la gente por dinero. Cuando llegue a eso, yo cerraré la Biblia y me iré de regreso a mi tabernáculo. ¿Ven? Nunca he tenido que hacer eso. Que Dios me ayude a nunca hacerlo. Nunca tengo programas grandes para así poder ir a una iglesia de 10 personas y llevar a cabo un avivamiento. O si el Señor quiere que les predique a 100,000 personas, Él envía a alguien en el camino para cubrir los gastos. Y así yo ir y predicarles a 100,000. Así que es de esa manera como vivimos. Por lo tanto, no tenemos que tener dinero, solo un poco. Párrafo 10 por último. Y así que ahora el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Estoy feliz de haber estado aquí en Green Bay y uno de sus pastores se encontró conmigo en las escaleras hace un momento y me hizo la invitación a su tabernáculo, hermano Bill. Creo que es. Vino de la delegación que está aquí abajo en alguna parte. Charlotte, creo que de allí es. Y están todos unidos. Alguien dice Colombia. En Colombia están todos reunidos allá para un gran avivamiento. Acabo de recibir noticias desde Madison Square Garden de Nueva York que la gente que de habla hispana llenarán el lugar cada noche por 10 noches consecutivas. Hay aproximadamente 175,000 pentecostales de habla hispana en Nueva York, ¿ven? Ni una persona blanca estará allí. Lo de habla hispana llenarán el Madison Square Garden.
y pagarán por 10 noches consecutivas, solo para que vaya a la reunión. Todos alrededor están llamando y aquí me encuentro cansado y desgastado. Hermanos, oren por mí. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje La Reina del Sur, predicado el 20 de junio del año 1958. Párrafo 11. Tengo que dejar este mundo un día de estos, pero quiero dejarlo con un corazón verdadero, haciendo lo mejor que puedo para el reino de Dios y aprovechar el tiempo. De esa manera me quiero ir, que el Señor nos ayude y colocar a mi pequeño José, mi hijito que está aquí, en mi lugar para que continúe con el ministerio si el Señor tardare. Ahora, esta noche estamos terminando la convención. Creo que el próximo año será en Evansville, allá en Irlanda, en Indiana. Tengo un primo hermano en ese lugar, el señor Bipar. Tiene una gran iglesia de las Asambleas de Dios que cubre casi el espacio de una cuadra. Y espero estar allá en la convención del próximo año. Dios les bendiga, hermanos. Sean de buen ánimo. Y ustedes han tenido una muy buena convención y Dios les ha bendecido. Y por lo tanto, que sus bendiciones continúen en cada uno de ustedes y que sus ministros crezcan y que sean cada vez más y mejores todo el tiempo. Es mi sincera oración. Dios les bendiga. Y cada otra iglesia que está alrededor de Greenville y demás, que se les pueda dar lo mejor del reino. Es mi más sincero deseo y oración. 12. El hermano Mercier y el hermano Gott están aquí en algún lugar y esta es la noche de clausura. Ellos tienen las cintas de las reuniones y los sermones y los mensajes en ambos, discos y cintas. Los libros y las fotografías están en la mesa en la parte de atrás. Si gustan obtenerlas, nosotros no. Ese no es algún mecanismo para obtener dinero que tengamos. Yo le compro esos libros al hermano Gordon Lindsay por menos de 40 centavos al comprarlos por los miles para cuando los pago y los mando alrededor. Si yo los vendiera al mismo precio que los compro, perdería dinero en ellos. Y cualquiera que esté aquí, que sea pobre y que quiera uno de los libros y que no tenga dinero para comprarlos, pueden llevárselo de todas maneras. Yo pago. La fotografía o cualquier otra cosa. La fotografía tiene derechos reservados y yo tengo que pagar por esas. A medida que las van imprimiendo, las vamos colocando en el estante y las vendemos. En nada obtenemos ganancias. Queremos que vengan convertidos a Jesucristo. Esa es nuestra meta. Los convertidos. El Señor les bendiga. Hace unos momentos mi esposa estaba buscando aquí a una amiga, a la señora Godwin, de alguna parte de Tennessee, y se supone que iban a estar en la reunión, y no sé si Meda la encontró o no, y si ella está aquí, bueno, ella la está buscando, señora Dogney, donde quiera que se encuentre. Párrafo 13. Inclinemos nuestros rostros ahora solo por un momento para orar antes de traer la palabra. ¿A cuántos les gustaría ser incluidos en la oración? ¿Podrían levantar su mano a Cristo y decir, ten misericordia, Dios, estoy aquí ahora y estoy en necesidad y ayúdame tú esta noche? ¿Tú conoces mi necesidad? Dios les bendiga en todas partes. Padre Celestial,
Te damos las gracias por todo lo que hemos visto, escuchado y sentido durante esta convención. Y pedimos que tus bendiciones descansen sobre este grupo de hombres, quienes se han propuesto en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo, sino predicar el evangelio inadulterado del Señor Jesús. Bendícelos en sus esfuerzos. Bendice a las personas que les permitieron usar este salón y realizar la convención, y a todas las iglesias, al laico y a la gente que ha puesto sus ofrendas para hacer todas estas cosas posibles. Gracias por todos ellos, Padre. Y ahora pedimos que tú nos des esta noche una de las más grandes bendiciones que hayamos tenido desde que hemos estado a tu servicio. Háblanos a través de tu palabra escrita, que sea manifestada a través del Espíritu Santo. Abre las páginas, Señor, e interprétanos la palabra, mientras en humildad tenemos hambre y sed de justicia. Salva a aquellos, Señor, que han sido ordenados a vida eterna. Que el Espíritu Santo hable especialmente en sus corazones esta noche, y este pueda ser el tiempo en que ellos escuchen el llamado de la puerta y puedan abrir. Sana al enfermo y al afligido, y que esta pueda ser una gran noche, y que no quede ni una sola persona débil en nuestros medios cuando el servicio haya terminado, que nos podamos ir felices y regocijando, confiando que nos podamos ir diciendo como aquellos que venían de Emaús: no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 15. Al andar a las carreras, tan rápido como me es posible, algunas veces tengo que leer un texto que ya he leído en otra ocasión y no tengo mucha oportunidad de estudiar. Y al sacar un pequeño contexto, normalmente no es de la misma manera en que lo hablé antes. Yo pudiera tomar un texto o algún otro ministro al cual el Espíritu Santo ha ungido y predicarlo con 100 años y cada vez hacerlo de manera diferente a como el Espíritu Santo guíe. Pero esta noche, el pastor Maxon estuvo en mi campamento el día de hoy y él dijo, le pregunté: hermano Maxon, ¿cree usted que la gente desea que ore por los enfermos otra vez esta noche? Él dijo: definitivamente, hermano Branham. Yo dije: Billy, tú y los muchachos deberían ir allá y repartir entonces unas tarjetas de oración. Y dije, porque yo no sé si anoche continuaron con la línea de oración para hacerlos pasar a todos o no. De todas maneras, reparte otra vez unas tarjetas de oración. Aquellos que las tengan, si quieren recibir otra, dáselas. Oraremos esta noche otra vez. 16. Ahora, quiero que recuerden que por lo que estamos tratando de contender es Jesucristo. No está muerto, sino que está vivo. Y Él es el mismo hoy, como lo era Él cuando caminó en Galilea. Solo que Él no está en un cuerpo corporal, sino en el cuerpo de su iglesia, obrando a través de cada miembro tal como Él les ordenó que lo hicieran. ¿Creen ustedes eso? Por lo tanto, no será por la imposición de manos. Y quiero decir esta noche, ¿cuántos de mis amigos que están aquí son de otra ciudad? Veamos sus manos. Bueno, eso es maravilloso. El 90% de la congregación, eso está muy bien. Párrafo 17. Ahora, viene un cambio en mi ministerio. ¿Y cuántos? ¿Habrá uno aquí que recuerde cuando recién empecé en el campo misionero? Veamos sus manos. Oh, vaya, hay varios. ¿Recuerdan cómo se me fue dado por el ángel del Señor el colocar mi mano izquierda sobre la persona que estaba parada enferma y no usaba mi propia voz y les hablaba y les decía lo que estaba mal con ellos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y se recuerdan que les dije que el Espíritu Santo me dijo aquella noche cuando yo hablé con él que llegaría a suceder? Y dijo: entonces, si eres sincero,
llegará a suceder que conocerás los secretos mismos del corazón. ¿Cuántos de los que estuvieron en mis primeras reuniones recuerdan cuando les dije eso antes de que llegara a suceder? Levanten su mano en alto. Eso es bueno. Ahora, ¿llegó a suceder? Después él dijo, si continúa siendo sincero y humilde, irá aumentando cada vez más y más. Y miren, este ministerio ahora dará un paso más arriba, a otra esfera, en donde irá más allá de lo que es ahora. Yo no sé exactamente qué es, pero he sido advertido por el Espíritu Santo a terminar rápidamente mis reuniones. La última que tengo será en Filadelfia. Y me iré a las montañas y esperaré en el Señor para ver hacia cuál rumbo conducir este ministerio. Cuando vuelva a salir, será en un nuevo ministerio. Este ministerio nunca cesará. Este ministerio continuará. La primera etapa continuará. Seguirá siendo la misma. Amén. Párrafo 18. Dios da dones. Él nunca quita los dones. El don de usted permanece. Si usted es honesto con lo que tiene, Dios tomará otros talentos y los seguirá derramando sobre eso. Si tan solo permanece usted subiendo, Él siempre lo ha hecho, como en la edad de Lutero, a la edad de Wesley, a la edad de Pentecostés, y así continuará y continuará. No hay límite. Dios continúa haciéndolo. Así que oren por mí, porque necesito mucho de sus oraciones. 19. Ahora, deseo leer en esta noche en San Mateo el capítulo 12, el versículo 24, para un pequeño contexto, si el Señor lo da. Hablaré apresuradamente y tendremos la línea de oración. Simplemente una palabra de Dios significará más que un predicador parado aquí en la plataforma predicando por años. Y quiero decirles, estos pañuelos, oraré por ellos, pero primero quiero, después que termine el mensaje, quiero asegurarme que el ángel del Señor esté cerca en la unción, antes de orar por sus pañuelos. Quiero estar seguro de eso. Si fuese mi madre la que estuviera enferma o mi bebé la que estuviera enferma, yo quisiera lo mejor que Dios tuviera por realizar. Y lo que usted quiere que otros le hagan, eso debe hacer usted con ellos. Y si ustedes no tienen pañuelos aquí, solo escríbanme a Jeffersonville. Yo les mandaré uno gratis, sin cargo en ninguna cosa. Esta es la lectura de la Escritura si quieren ir a ella. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 20. Jesús recién había estado reprendiendo la ciudad donde había estado y en donde había hecho grandes milagros y la gente no se había arrepentido. ¿Creen ustedes que la historia se repite? Ciertamente, así sucede. La historia lo prueba. ¿Y qué creen que él estará pensando esta noche mientras él observa ahora sobre Greensville, así como observa Nueva York, Chicago y muchas de las grandes ciudades por todo el mundo, en donde sus poderosas obras se han mostrado y la gente continuamente transita en el pecado e incredulidad? Y él los estaba reprendiendo y diciendo cuál sería su destrucción. Y algunos de ustedes, historiadores inteligentes, si pudieran ver atrás en la historia y ver la Palestina del tiempo presente, cada ciudad que él maldijo se hundió y cada una que él bendijo todavía permanece. Igual como él lo dijo en esta escritura, en este mismo capítulo y en el capítulo anterior del que acabamos de leer. Él dijo, y tú, Capernaum,
que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios la bendiga en la lectura. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Reina del Sur. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Párrafo 21. Si se hubieran hecho los milagros y vean, las obras de Dios habían sido manifestadas, pero la gente las había rechazado. Y les habían llamado a él Belcebú, como leímos anoche las obras que él hizo y cómo las hizo. Y unos cuantos versículos atrás de donde leí hace un rato, encontramos que los fariseos le habían llamado a él Belcebú. Ahora ellos no le dijeron en voz alta. El diablo es demasiado listo para hacerlo así. Ellos nunca lo dijeron en voz alta, pero lo pensaron en sus corazones y Jesús percibió sus pensamientos. ¿Es eso lo que la Escritura dice? Ellos nunca dijeron, este tipo es un Belcebú, pero lo dijeron en sus corazones y Jesús captó eso. Esa es la razón por la que lo catalogaron como adivino o un espíritu de maligno. Él percibió sus pensamientos. Párrafo 22. Ahora, sabemos que hay algo, aquello de lectura de la mente, así lo llaman, o adivinación. ¿Qué es un adivino? La adivinación es del diablo, y no es nada más que un don pervertido. Así como toda la injusticia es la justicia pervertida, ¿alguna vez han escuchado de un adivino, predicando el Evangelio y salvando a las almas? ¿Alguna vez han escuchado de un adivino llevando a cabo servicios de sanidad y haciendo las obras poderosas de Dios, trayendo almas al arrepentimiento? Por sus frutos los conoceréis. Jesús estaba predicando del reino de su Padre y llamando convertidos a él mismo y al Padre. Y ellos dijeron que debido a que él podía percibir sus pensamientos con el don real de Dios, lo hicieron un don pervertido. Y él les dijo, llamar al Espíritu de Dios una obra inmunda nunca le será perdonado cuando el Espíritu Santo venga. Así que él fue muy claro en lo que les dijo. Así que tengan cuidado, amigos, al decir algo de lo que Dios hace, porque es algo muy peligroso caer en las manos del Dios vivo. Si ustedes no lo entienden, solo manténganse quietos, no digan nada. Digan, Señor, hazme humilde para que pueda entender. Vengan con esa clase de actitud, no se vayan con la corriente de la multitud y diciendo lo que ustedes opinan. Escudriñen las Escrituras, vean cómo obra la naturaleza de ello y vean si es de Dios o no. Si es de Dios, quédense con eso. Si no es de Dios, aléjense de eso. Si no es escritural, entonces no es de Dios. Párrafo 23. Así que él se había referido a ellos y nosotros sabemos que en cualquier edad y a través de cada edad, Dios siempre ha tenido sus testigos en la tierra. Él nunca se ha quedado sin un testigo y nunca estará sin un testigo. Y cuando Dios manda un don a la tierra y la gente lo rechaza, esa generación entra en caos de negrura, en oscuridad, al rechazar a Dios. Porque Dios juzga esa generación por la manera en la que ellos juzgaron sus dones. Miren, Jesús fue el don más grande de Dios. Y él estaba tratando de decirles que ellos habían rechazado su mensaje. Ellos rechazaron. Sodoma rechazó el mensaje de los ángeles. Y en la edad de Noé, esa edad rechazó el mensaje de Noé. Y luego él empezó a referirles a uno que sí lo aceptaron. Y él lo ilustró. Y él dijo, entonces toda generación que recibió el don de Dios o el mensaje de Dios, esa generación siempre prosperó y llegó a ser una gran generación. Es la actitud que usted toma frente a cualquier don divino de Dios lo que trae el resultado que obtendrá. Párrafo 24. ¿Qué si Marta, cuando salió al encuentro de Jesús a la muerte de su hermano Lázaro? Ahora,
Aparentemente ella tenía el derecho de reprenderlo y decir, ¿por qué no viniste cuando te mandamos llamar? Mi hermano estaba enfermo y él tenía necesidad de ti y nosotros nos habíamos salido de la iglesia, le dimos la espalda a nuestros viejos amigos porque creímos en ti y te seguimos y fuimos excomulgados de nuestras sociedades porque teníamos confianza. Y justo cuando te necesitamos más, tú nos rechazaste. Aparentemente eso hubiera sido muy justo. Pero toda persona que viene a Dios tiene que ser primeramente probada y su fe tiene que ser probada. Por lo tanto, si ella hubiera llegado con esa clase de actitud, el milagro nunca se habría efectuado. Pero sin duda ella había leído sobre la mujer tsunamita, cómo ella abordó a Elías. Así que ella abordó a Jesús de la misma manera. Si Dios estaba en su profeta, de seguro él estaba en su hijo. Y ella dijo, Señor, su título correcto, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso en verdad que ganó favor ante Dios. Ella lo reconoció sin importar lo que él había hecho. Ya sea que él haya venido o no, eso no tenía nada que ver al respecto. Ella dijo, Señor, le dio a él su título. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Allí lo tiene. Párrafo 25. Tal vez ustedes han encontrado a todas las oficinas de los doctores que hay en Greenville. Tal vez han ido a todas las clínicas y cada doctor les ha dicho que ese cáncer los va a matar. Pero si ustedes toman la actitud correcta ante el don de Dios, el Espíritu Santo que está aquí esta noche y dicen, aún ahora, Señor, el doctor me desahució, no puede nada. Pero aún ahora, Señor, que está sentado a la diestra de Dios, todo lo que pidas al Padre, Él te lo concederá. Algo tiene que suceder. Fíjense en Jesús. Lo que Él hizo, Él dijo, ¿tu hermano resucitará? Ella dijo, sí, Señor, él era un buen muchacho. Él resucitará en el día final. Él dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Ya sea que hayas venido a mí llamado o no. Eso no tiene nada que ver con eso. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Eso lo concluyó. Fue la manera en que lo abordó. Es la manera como ustedes lo abordan. Es la manera como abordan a Cristo lo que hace la diferencia. Párrafo 26. Y Jesús dijo, refiriéndose a los días de Jonás, Él dijo, los hombres de Nínive le levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación del profeta Jonás. Ahora, muchas veces hemos llamado a Jonás un profeta descarriado y nos referimos a él diciendo que casi no se sabía el abecedario en lo que concierne a conocer a Cristo y lo echamos a un lado. Bueno, permítanme decirle algo. Están equivocados. Jonás fue un siervo verdadero y genuino de Dios, siguiendo cada movimiento del Espíritu Santo. Pues cuando él comenzó a ir a Nínive, Dios lo había enviado a Nínive. Pero aparentemente él tomó el camino que tenía menos obstáculos. Se fue a Tarsis. Eso no fue provisional. Esa era la manera en la que Dios haría algo. Párrafo 27. Si un hombre bueno que sirve a Dios y las escrituras no pueden ser quebrantadas, los pasos del justo son ordenados por Jehová y nada puede cambiarlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese barco fue puesto allí por Dios de la misma manera que el pez fue preparado para él. Jonás allá en el océano era tan honesto y justo, aunque no haya ido al lugar donde Dios le dijo. Pero en todo estaba Dios obrando. Observen cómo Él lo hizo. Él le ató a las manos de por detrás y lo aventó al océano. Un pez merodea por el agua hasta que encuentra su carnada. Su presa come y se va al fondo y descansa sus aletas en el fondo del agua.
Ustedes que son pescadores saben eso. Ustedes mujeres lo saben por sus pececitos dorados. Y esta ballena salió del agua y de un gran bocado se tragó a este ministro hasta llegar a su vientre y se fue al fondo del mar y descansó sus nadadores. Párrafo 28. Muchas veces he pensado, si tomamos a las personas, tal vez tengan un tumor o están sordos de un oído o lisiados o algo, ellos creen que su caso es imposible y siguen buscando. Se ora por ellos una noche. Si pasa ahora al Robert, van para que se ore por ellos. Dicen, bueno, mi mano nunca se puso mejor. Luego pasa el hermano Allen, mi mano no se mejora. Ustedes están buscando en el lugar equivocado. Como dice la vieja expresión sureña, cuando solíamos cazar mapaches, le está ladrando el árbol equivocado. Párrafo 29. Noten, Jonás nunca se fijó en esas cosas. Las personas se fijan en sus síntomas, pero ustedes no deben mirar los síntomas, deben mirar la promesa. Ahora, Jonás estaba en el vientre de la ballena con el vómito hasta las rodillas, con algas alrededor de su cuello, o a cualquier parte que volteaba, miraba el vientre de la ballena. Y estaba en el fondo del mar con un mar tormentoso dentro del vientre de una ballena con sus manos y pies atados. Y a cualquier lugar se miraba entre vientre de ballena. No hay ni una sola persona aquí esta noche en esa clase de condición o la mitad de eso. ¿Y saben lo que Jonás dijo al respecto? Él dijo, son vanidades ilusorias, ni siquiera las miraré. Pero una vez más miraré hacia tu santo templo, oh Jehová. Y cuando él lo hizo, creyó. Párrafo 30. Por último, cuando Salomón dedicó este templo, dijo, Señor, en su oración, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier lugar y mirare hacia este lugar santo, entonces oye desde el cielo. Y ese predicador creyó que Dios contestaría la oración de Salomón. Y si Jonás, bajo su condición, podía mirar hacia un templo que había sido edificado por un hombre y a la oración que había sido hecha por un hombre que después se descarrió, ¿cuánto más deberíamos nosotros o debiéramos nosotros, bajo la condición presente, dejar de mirar nuestros síntomas y mirar hacia el trono de Dios, donde Jesús se sienta a la diestra del trono de Dios, por medio de un templo que fue hecho por Dios en su propia sangre, para validar cualquier cosa que confesamos, orando por nosotros para hacer intercesión en base a nuestra confesión a la diestra del Padre? Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga. Perdón. Estamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con el mensaje, La Reina del Sur, predicado el 20 de junio del año 1958, párrafo 31. Observen esta ballena. Dios le hizo algo a la ballena. Llevó a Jonás por 3 días y noches hasta llegar a Nínive. Ahora, me ha sido dicho que la gente de Nínive era pagana y que adoraban al dios del mar y a diferentes dioses. Y el dios del mar era una ballena, porque era la criatura más fuerte del mar, y casi toda la gente del lugar pescaba para su sustento. Y cuando los pescadores se encontraban allá con sus redes, aquí venía una ballena dirigiéndose directamente a la ribera, y abrió su boca, sacó su lengua, y el profeta salió caminando de la boca de Dios. Con razón se arrepintieron. Un predicador saliendo del vientre de una ballena, saliendo por la boca, para predicar el evangelio. Si el Dios de ellos liberó al profeta, seguramente ellos le prestarían atención. Dios obra de maneras misteriosas y en potentes maravillas. Eso no fue providencial. Dios tenía todo eso programado. Él sabía exactamente lo que iba a suceder. Y luego la gente vio que su Dios
se fue a la orilla y escupió al profeta en la ribera. De seguro que ellos lo escucharían, porque vino directamente de su Dios lo que ellos creían que era la ballena, el Dios del mar. 32. ¿Y cómo Dios se mueve? ¿Y cómo esa gran ciudad que no diferenciaba un caballo de un burro, ni la mano izquierda de la derecha? Y ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y Jesús dijo: uno más grande que Jonás está aquí. Gente ignorante y sin letras se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y él dijo: uno más grande que Jonás está aquí. Pero él dijo: así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Recuerden, ellos solo le preguntaron a él. Después de todas las señales que él había hecho, él profetizó. Allí está otro pensamiento muy bueno. Noten lo que él hizo. Él dijo: una perversa o la generación perversa y adúltera demanda estas señales, y solamente se le será dada una señal, y esa será la señal como Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena. Por lo tanto, la generación perversa y adúltera es esta generación en la cual estamos viviendo ahora, una generación adúltera. La historia se ha vuelto a repetir y fue dicho que se les daría la señal de la resurrección. Y hermano y hermana, estamos viviendo hoy para ver directamente el testimonio de la resurrección de Jesucristo, llevando a cabo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él lo profetizó. 33. Después, él los refirió a la edad de Salomón. A Salomón se le fue dado un gran don, y lo bueno de la edad de Salomón fue que toda la gente se reunía alrededor de ese don, y fue el milenio para la edad judía. Fue llamada la edad de oro de Israel, pues las nuevas se esparcieron por todas partes, y toda la gente estaba unánime. Todos creyeron ese don que estaba en Salomón, pues él tenía un don de discernimiento. Nunca había habido un don de discernimiento como el que Salomón tenía hasta ese día. Y todo Israel se reunía alrededor de él. Fue la edad más grande que se haya conocido. Y amigos, ¿no sería bueno si esta noche, si toda la iglesia del Dios viviente pudiera reunirse alrededor del don del Espíritu Santo, cómo deberían de hacerlo? Podríamos deshacernos de todos los misiles atómicos y demás. Sería la más grande defensa que el mundo pudiera tener si todas las iglesias, si tan solo se reunieron alrededor del gran Espíritu Santo en sinceridad, sin fijarse en sus denominaciones, pero si fueran sinceros y se reunieran alrededor del Espíritu Santo, lo que Dios pudiera hacer. Todas las naciones, en todas partes, reconocerían que esto, que algo pasó aquí, si se reunieran alrededor del don de Dios que ha sido enviado a ellos en este último día. Ahora fíjense, y las nuevas se extendieron a otras naciones. En el tiempo de Salomón no hubo guerras. Todos estaban atemorizados. Y la mejor defensa que tendríamos es si América cerrara sus cantinas, si vistiera a sus mujeres, si regresaran a la iglesia, de regreso a la Biblia. Eso quitaría todo vandalismo, la delincuencia juvenil y todas estas cosas, y traería a Dios de vuelta a la nación con un gran avivamiento chapado a la antigua, si tan solo lo hicieran. Pero ustedes están tratando de resolverlo con otra cosa. El hombre siempre está tratando de resolverlo a su manera. Dios lo va a hacer a su manera, independientemente de lo que el hombre haga. Pero todo Israel se juntaba, y las noticias salieron a las partes cercanas y lejanas. Finalmente llegaron hasta Sabá.
con la reina del sur, a las partes más lejanas del mundo conocido de aquel día. Y con razón, esa pequeña reina, todos los que pasaban decían: mire, usted debería subir a Israel. Su Dios les ha dado un don en aquel lugar, en un hombre llamado Salomón, y no hay nada que se le iguale. Ese hombre tiene el poder de discernimiento que no reposa en los hombres. Tiene que venir de parte de su Dios. Ustedes saben, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y su pequeño corazón hambriento empezó a clamar por Dios. 35. Ahora, si nosotros solo testificáramos de la bondad de Dios, si dijéramos solamente lo que Él está haciendo y no nos avergonzáramos de ello, y yo si fuere levantado de la tierra, dijo Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Luego, si tan solo hablaremos de las bondades de Dios que Él ha estado haciendo por nosotros en estas reuniones, eso crea una sed. Y la pequeña reina finalmente se decidió, después de que mucha gente le estuvo diciendo de este gran don que estaba allá arriba en Israel. Ella decidió que iría a darse cuenta por sí misma. Eso es muy bueno. Ahora recuerden, ella iba a tener que enfrentar muchas cosas en caso que fuera. En primer lugar, ella era mujer, y una mujer sola tiene que batallar mucho. Y lo siguiente es que ella era pagana. Tenía que pedirle permiso a su iglesia para poder ir. Así que me puedo imaginar viendo a la pequeña reina después que su corazoncito empezara a palpitar. Oh, ¿hay algo real? Así que va a ver a su obispo. Lo manda a llamar y ella le dice: obispo, ¿alguna vez ha escuchado que allá en Israel tienen un Dios que le ha dado a un hombre un gran don? Y todo el mundo se está juntando allá para verlo. Ahora, puedo escucharlo a él diciendo: ahora, presta atención. Si está llevando a cabo un avivamiento allá, pero no tiene nuestra cooperación, nuestra denominación no respalda algo como eso. Bueno, ella dijo: escucha, obispo, voy a mandar llamar a nuestro arzobispo o al prebístero del estado o a alguien. Así que los juntó a todos. Ella era la reina. Y ellos dijeron: mira, espera un minuto, reina. No vaya a ser que te estés yendo aquí por la borda. Tú eres una mujer demasiado inteligente para pensar en cosas como esas. ¿Cuánto tiempo hace desde que tuvimos un avivamiento en nuestro país? Ella les decía. Ellos dijeron: oh, pero ahora espera un minuto. Todo ese fanatismo de todos esos dones y cosas son gente que simplemente no conoce nada mejor. Vea, nosotros somos una gente educada aquí. Somos listos. Y somos inteligentes, y no creemos en un montón de fanatismo como el que tienen allá, y solo es fanatismo, así que debes mantenerte apartada de eso. 37, pero puedo escucharla decir: tengo 40 años de edad, y he escuchado a mi mamá hablar, he escuchado a mi padre hablar, y ustedes siguen hablando de un Dios. Pero lo único que he visto es un montón de credos muertos. Si hay un Dios que todavía vive, yo quiero saber en dónde está Él. Dios bendiga a esa mujer. Si hay una religión que produce un Dios vivo que está en tiempo presente y no algo que solo es histórico, yo quiero ir a averiguarlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Ahora, puedo escucharla decir: escuche, pastor, todos ustedes siguen hablando de un Dios, pero ustedes lo colocan en alguna gran edad del pasado. Pero me han dicho que el Dios de ellos está vivo, y Él mismo se da a conocer a través de su siervo por medio de un don poderoso.
Y algo dentro de mí está hambreando porque sea yo misma quien lo averigüe. Voy a ir de todas maneras. 38. En donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Estoy hablando ahora de águilas, no de buitres. Estoy hablando de águilas que les gusta el alimento de águilas que sale de la palabra de Dios. No de algún libro de credos o de un almanaque, pero que sale de la palabra de Dios, que enseña que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él no falla. Él permanece siendo el mismo Dios viviente. Oh, su corazón tenía hambre y ella quería saber de algo que tuviera vida, algo que fuera real. Ella había escuchado todo tipo de historias y todo tipo de teología, pero escuchó que había un Dios vivo y quería encontrarlo. Oh, puedo ver cómo el obispo se infla como rana y dice, ahora fíjate bien, reina, podrás ser la reina, pero nosotros somos los hombres espirituales. ¿Y sabes que tengo el poder de quitar tu nombre del libro? Ella respondió, entonces bórralo, que yo saldré de viaje. Oh, me gusta eso. Ya sea que esté cooperando o no, yo voy a ir a averiguarlo por mí misma. Si ustedes dicen que es fanatismo, yo soy lo suficiente lista como para identificarlo. Yo escudriñaré las escrituras antes de llegar al lugar y voy a averiguar si está bien o no. 39. Allí lo tienen. Si la gente de los Estados Unidos fuera así de sincera como para averiguar si Dios prometió que derramaría de su Espíritu Santo en los últimos días sobre su pueblo, sobre su iglesia y con señales y maravillas y milagros, y que él llamaría de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Pero en lugar de eso, toman un viejo credo muerto. Eso es correcto, algo histórico. Entonces, si él no es el mismo Dios hoy, entonces él no es Dios. Él murió. Pero gracias a Dios, él todavía es el mismo Dios. Pero ella iba a ir a averiguar. Ahora, ella, la reina de Sabá, tuvo que enfrentar muchas cosas en su preparación para irse. Y al ser así, ella por fin tomó su decisión. Ella dijo, ahora sí voy. De todas maneras, quedo excomulgada de esto aquí. Hasta ahora he estado apoyando esto. Por lo tanto, voy a llevar conmigo un poco de oro. Y si aquello es la verdad, voy a respaldarlo. Si no es la verdad, lo voy a dejar quieto. Si la gente solamente pensara en ese mismo nivel hoy en día, en vez de canalizar todo su dinero hacia alguna clase de rito muerto o credo que se dedica a levantar iglesias de millones de dólares en vez de respaldar a los misioneros y hacer llegar el evangelio al pueblo, un Dios vivo, un Cristo resucitado. Sería una gente con mejor capacidad para pensar. Amigos, no pongan su dinero en algo que es puro fanatismo. No respalden algo que está muerto y hediondo. Respalden a Cristo, el Dios vivo. Y no solo pongan su dinero, pero su tiempo, sus oraciones, sus esfuerzos, su talento, todo cuanto tengan, entrégueselo a Él. Ella dijo, he cargado estos camellos con mirra e incienso. He cargado estos camellos con oro y plata. Y si es la verdad que ese Dios que está vivo tiene un testigo vivo, entonces yo lo voy a apoyar. Pero si no es, me voy a regresar con el oro. Es algo bueno por hacer. Eso es pensar bien. Ahora recuerden otra cosa. Ella tenía que atravesar un desierto. Y le tomaría a ella exactamente 3 meses cruzarlo. 3 meses atravesando un desierto ardiente. Pero ella fue porque había algo en ella que la impulsaba, constriñéndola. Con razón Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Y a ella le esperaban 3 meses, 90 días, a través de un desierto ardiente.
no sobre un sillón con aire acondicionado, pero sobre el lomo de un camello. Y la gente en los Estados Unidos ni siquiera cruza la calle para averiguar si está correcto o no. En vez de eso, el hombre que se supone es el espiritual les inyectará líquido de embalsamiento a sus miembros de la morgue y les dice que no vayan. Yo sé que ustedes piensan que soy duro, pero todavía no soy lo suficiente duro. Eso es correcto. La hora está tan cerca, amigos. Hagámoslos bien o mal. Si está bien, muramos por ella. Si está mal, aléjese de eso. Yo quiero encontrar en dónde está la cosa real. Si esto no lo es, entonces quiero aferrarme a esto hasta que aquello venga. Si Dios no es Dios, ¿quién es Dios entonces? Enséñenme algo mejor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina del Sur, servicio realizado en Greenfield, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar La Reina del Sur del año 580620, párrafo 41. Yo me he parado con la Biblia en una mano y el Corán en la otra mano y he desafiado a 50,000 o más mahometanos. Una de las dos tiene que estar equivocada. Si Mahoma es Dios, que Mahoma venga y produzca por sus profetas lo que él prometió. Si Cristo es Dios, entonces que él venga y produzca lo que prometió. Uno está equivocado, uno está en lo correcto. Oh, se mantuvieron muy quietos y yo digo en esta noche que solamente hay una religión verdadera. Esa es la religión cristiana y Jesucristo es el autor de la religión cristiana y él no está muerto como Mahoma en la tumba, pero él ha resucitado y está aquí en esta noche. En el mismo poder de su resurrección como siempre, él lo ha estado. Llevando a cabo, obrando, moviéndose, todo. Su mismo principio permanece exactamente igual como cuando él estuvo en la tierra. Si así no fuera, yo bajaría ese libro y me buscaría uno que tuviera verdad en él. Eso es correcto, pero usted no tiene que seguir buscando. La Biblia es la verdad de Dios. Párrafo 42. Si ella, la reina de Sabá, tenía que cruzar en un camello 3 meses a través del desierto. Ahora recuerden, ella estaba transportando miles de dólares en oro y plata. Y recuerden, los hijos de Ismael estaban en el desierto en aquellos días. Eran ladrones. Qué fácil hubiera sido para un grupo de estos árabes el haber atacado esa pequeña caravana de gente con unos cuantos camellos y unos pocos soldados, con eunucos y 4 o 5 mujeres que iban sentadas con ella, arriba de este viejo camello, moviéndose con un sol que a uno le quitaría el aliento. Pero había algo en su corazón que la llamaba, había un Dios vivo en acción en un lugar, y ella quería saber dónde estaba. David dijo, un abismo llama a otro abismo, a la voz de su cascada. Si hay una partecita de Dios en un hombre y lo sobrenatural de Dios se empieza a mover, algo se tiene que mover con él. Lo conducirá a ello. No se puede evitar. David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese ciervo tiene que encontrar el agua, si no morirá. Y si un hombre tiene a Dios en su corazón, y él sabe que hay una fuente abierta en algún sitio, él la tiene que encontrar o morirá. Él negará cualquier credo, forma o cualquier otra cosa para encontrar un trago de un Dios vivo y verdadero. Eso da lugar a que cosas reales empiecen a moverse. Párrafo 43. Un hombre puso una vez un nido. Él no tenía suficientes huevos para completarlo, así que colocó un huevo de pato bajo la gallina. Esto no es un chiste, es para mencionar un punto. Este no es un lugar para chiste. Y cuando ese patito salió del huevo, esa fue la cosita más chistosa que aquellas gallinas alguna vez hubiesen visto. Eso se parece
al creyente genuino y unido de estas gallinas que tenemos aquí alrededor. Todas ellas se burlaban de él, pues tú de seguro eres un santo rodador, con ese pico largo. ¿Para qué es eso? ¿Por qué él se balancea en vez de caminar? Y así sucesivamente, él se miraba como la criatura más chistosa. En ningún tiempo de cualquier edad se ha levantado un hombre o mujer en la metodista, bautista, presbiteriana o cualquier otro que haya llamado en realidad a Dios y que haya estado en fuego por Dios y que no le hayan llamado el patito feo entre un montón de gallinas. Y otra cosa, ese patito en la granja no soportaba el rascar en la basura como esas gallinas lo hacían. Los patos tienen comida de pato. Ustedes saben, las gallinas tienen comida de gallina. Ustedes pudieran enseñar toda esa vieja teología muerta que quiera, pero hermano, hay algo en el interior de usted, pulsando por el Dios vivo y verdadero. No hay nada que pueda llenarlo hasta que eso sea saciado. Párrafo 44. La vieja gallina. Aún el coclear de la gallina engañó al patito. Él hacía cuac, cuac, ella hacía clac, clac. Pues él no conocía ese lenguaje. Un creyente no conoce ese lenguaje. Vengan, queridos amigos, esta es una de las iglesias más grandes. Tenemos 10,000 miembros y usted, si solo pone su nombre en ese libro, obtendrá un boleto al cielo. ¡Ja! Un pato sabe mejor que eso. Eso es correcto. Un pato sabe que tiene que nacer de nuevo. Sabe que tiene que hacer algo real. Ese patito no podía entender eso y ellos llevaron a cabo una pequeña cena de sopa. Ustedes saben, y dijeron, todos ustedes vengan, va a haber una gran reunión espiritual esta noche. Fueron allá, hirvieron algún gallo viejo y vendieron el plato a 50 centavos para pagarle al predicador. Un pato real no recibe eso, ciertamente. No lo hará. Eso todavía es rascar en la pila de basura, así como lo hacen las gallinas. Pero el pato no puede comer así. 45. Y de repente la vieja gallina salió a merodear un día a capturar algunos saltamontes de atrás de la granja. Oh, ese campo estaba muy caluroso. Y él llegó allá y ellos empezaron a ponerle más candente la situación al pato cuando se le llevaron al campo. Ellos también se la ponen más candente a usted. Ahora, mantente alejado de esas reuniones de santos rodadores o voy a borrar inmediatamente tu nombre del libro. Si tú cooperas con eso, nuestra iglesia no tiene nada que ver con eso. Eso no va a detener al pato. Y cuando menos se pensó, este pequeñito se subió al lado de la colina y justo abajo de la colina fluía una corriente de agua y él escuchó algo allá abajo. ¡Cuac, cuac! Dijo, eso suena muy bien. Y él levantó su pequeña corneta al aire y olió el agua. Hermano, había nacido con algo dentro de lo que hacía el mar al agua. Perdón. Hermano, había nacido con algo dentro que lo hacía amar el agua. La vieja gallina dijo, clac, 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 regresa para acá. Él levantó su pico y dijo, honk, 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 y se fue directamente al agua tan rápido como pudo, porque él era un pato por naturaleza y un hombre es cristiano por naturaleza. Siendo nacido del Espíritu de Dios, él hambrea por lo sobrenatural y por el poder del Dios viviente. 46. Y este pato brincó al lugar y se metió al agua y metió su pico aplanado así. Allí se llenó la boca de agua y gorgoteó de esa manera. Metió sus plumas varias veces y se unió con el resto de los patos. De esa manera es con cada creyente, hermano. Cuando él se llena la boca y el corazón del bautismo del Espíritu Santo, hay algo que lo hace juntarse con los que tienen el mismo compañerismo. Él tiene un compañerismo real, entiende el lenguaje de ellos. De esa manera fue con esta pequeña reina. A ella no le importó lo que todas esas gallinas estaban gritando. Ella era un pato e iba camino a averiguar si había un Dios verdadero o no. A ella no le importó si los hijos de Ismael, si Dios es quien está guiando, Dios se encargará de que usted llegue. Ahora, ella dijo, yo no voy a ir para saltar a un montón de fanatismo. Voy a leer sus libros y voy a averiguar si es correcto o no. 47. Así que ella
llegó a las puertas después de un viaje difícil de 90 días. La gente, si se pone un poquito frío o un poquito caluroso, no vendrán a sentarse en un edificio como este y a abanicarse como ustedes lo están haciendo. Claro que no, no tienen interés, pero para ustedes que están interesados, no se pone demasiado caliente o no se pone demasiado frío. No está tan lejos. Ustedes vienen de todas maneras porque hay algo dentro de ustedes que está llamando, que es cuando un abismo llama a otro abismo. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ustedes y algo empieza a hacer ruido, hay un gran poder de Dios moviéndose. Usted va rápido como puede. Se sienta, observa la escritura, júzguelo y vea si es correcto o no. Eso fue lo que ella hizo. 48. Ella llegó a la puerta. Ahora, no vino para quedarse un día y luego, como alguna gente lo hace, bueno, iré y averiguaré lo que es. En realidad no debería de hacerlo, pero iré. Luego se sientan. Si el predicador dice una sola cosa en contra de mi enseñanza, me levantaré inmediatamente y miré. Eso muestra dos cosas distintas, que lo criaron mal y que está poseído del diablo. Eso es correcto. Ella no era de esa manera. Ella vino a quedarse hasta el final. Ella quiso quedarse hasta estar completamente convencida. Ella no saltó a la primera conclusión. Ella se sentó y lo estudió completamente. Ella instaló sus tiendas en el atrio. Ahora, a la mañana siguiente, la reunión iba a empezar y esta pequeña reina se preparó y se paró la parte de atrás porque la iglesia estaba llena. El pastor Salomón salió y se sentó y él empezó a observar a la gente que venía hacia él y llegó el primero. Había tal poder de discernimiento en ese poder. Esa pequeña reina se rascaba la cabeza y decía, espera un minuto, nunca he visto un hombre en mi vida que pueda hacer eso. Eso debe de venir de alguna parte. 49. El siguiente caso llegó y ella notó que cada caso estaba perfectamente lo cierto, exactamente correcto en cada ocasión. Así que finalmente le tocó su turno. Usted solamente espere un poco más y le llegará su turno. Así que vino por la línea hasta donde estaba Salomón. Y la Biblia dice que le dio a conocer a ella todos sus secretos. Y cuando ella lo vio, ¿qué fue lo que hizo? Cuando ella se convenció, salió y tomó todo el dinero de los camellos y todo lo que estaba en el patio y lo juntó para apoyarlo y dijo, todo lo que había escuchado fue verdad y más de lo que había escuchado es la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús sobre ella? Ella se levantará en el día del juicio con esta generación y, perdón, y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, el don de sabiduría que Dios le había dado. Y aquí más que Salomón en este lugar. Y así esa mujer condenará esa generación. Cuando Jesús llegó a la escena por primera vez, ¿qué será esta generación que ha tenido 2000 años de ejemplo y enseñanza y luego aquí en los últimos días ven a ese mismo Jesús que se levantó de los muertos y en el poder de su resurrección manifestándose él mismo a esta iglesia en este día? ¿Qué hará ella con esta gente que se mantiene en su teología? Se queda diciendo, oh, mi iglesia no enseña eso, nosotros no estamos cooperando. Yo creo que es fanatismo, usted se le debe a asimismo, el sentarse y escudriñar las escrituras y de probar el espíritu, si es de Dios o no, usted hágalo. 50. Y amigos, yo les digo, uno más grande que Salomón está aquí esta noche. El Espíritu Santo está aquí. Cuando Jesús estuvo aquí, lo cual era mucho más que él, cuando estuvo aquí en su primera forma como cuerpo de carne, ellos le llamaron a él un diablo. El Espíritu estaba obrando en él, el Espíritu de Dios, discerniendo los pensamientos millones de veces más que lo que era en Salomón. Y quiero que noten, observen las cosas que Jesús hizo y compárenlas con una sola noche de reunión, comparando lo que el Señor Jesús hizo en toda su vida, más ha hecho ahora una sola noche de reunión en lo que concierne a eso. ¿Por qué? Porque un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre.
Yo sé que la versión King James dice mayores. No pudiera haber mayores. La traducción correcta es más, porque Dios es universal, ahora en toda su iglesia, por todo el mundo. Él estaba en un solo hombre en aquel entonces, su hijo. Y aquí en esta noche, él se encuentra en el poder de su resurrección, moviéndose en un pequeño grupo de gente como este, llevando a cabo y obrando y haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Y si la reina de Sabá, cuando ella se para en el juicio y condene a aquella generación, ¿qué hará esta generación? Piénselo un momentito mientras oramos. Inclinemos nuestro rostro. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando para recordar este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Es realmente para nosotros un privilegio de lecturar estos gloriosos mensajes. Continuamos con la lectura. Párrafo 51 dice, querido Dios, tú eres el mismo Dios que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Tú eres el Dios que envió a Noé en el arca. Tú eres aquel que estuvo con los niños hebreos en el horno ardiente, con Daniel en el foso de los leones, con Jesús aquella mañana de resurrección, con San Pablo y los apóstoles. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres aquel que resucitó una mañana de Pascua y te apareciste a los discípulos y entraste a un cuartito con ellos y llevaste a cabo algo. E hiciste una obra igual como tú lo habías hecho antes de tu crucifixión, y ellos reconocieron que eras tú. Oh Dios eterno, yo oro que tú envíes de tus bendiciones al enviar a Jesús, el Espíritu Santo, sobre nosotros esta noche. A medida que rendimos nuestro cuerpo, alma y mente, todo a ti, nuestro bendito Salvador, úngenos con tu Espíritu. Ve entre este pueblo, Señor, y que ellos puedan entender que la estrella de la mañana está brillando sobre nosotros. El Alfa y Omega está aquí. ¿Qué es? ¿Qué era y qué ha de venir? La raíz y el linaje de David, el Consolador, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Él permanece el mismo. Concede que su Espíritu Santo se mueva en nuestra carne y que nos pueda dar su divina bendición prometida mientras esperamos un poco más. Luego, Señor Dios, mi voz no pudiera serle a alguien de mucho provecho, pero tu voz sí puede, Señor, y permite que cada persona, aun los niños que están presentes esta noche, que entienden que el Espíritu Santo les interpreta el significado de las palabras, para que puedan saber que estás viviendo en las últimas horas. Estas señales se suponen que debemos hacer antes de la venida del Señor Jesús y el rechazo del pueblo gentil y cuando saca un pueblo para su nombre. Concede Dios que esta gente pueda verlo esta noche. Ruego de estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 52. Creo que anoche llamamos de las tarjetas de oración desde la 1. ¿No lo hicimos así anoche? ¿Qué? M. Comencemos entonces esta noche de la 50. ¿Quién tiene una tarjeta de oración? Véanla, tiene una M, como en Mateo, de donde estuve predicando. M, María, M50. Levanten su mano. M50. Muy allá en la parte de atrás, una dama. Muy bien, venga para acá, dama a mi derecha. M51, levante su mano. Muy bien, y por aquí, M52, aquí mismo, por este lado. 53, M53, ¿podría levantar su mano? ¿Es esta la dama que está aquí? M53, vaya por este lado, dama. M54, ¿el hombre? 55, M55, ¿podría levantar la mano? Muy bien, por aquí está su lugar, 56, M56, 57, 58, 59, 60, de las 60 a las 65, solamente veo a tres que están parados, 61, 62, 63, 64, 65, con M que se pongan de pie, 66, 67, 68, 69, 70, con M. Ahora, si me empiezo a poner, si se dieron cuenta, normalmente el hermano Baile me cuida. Y Billy Paul, mi hijo, el señor God sentado allí, el señor Mercer, ellos me cuidan.
Yo no sé cuándo la unción golpea, no sé qué tan cansado me pongo, pero ellos han estado conmigo tanto tiempo. Ellos saben cuando he tenido suficiente. Ellos vienen corriendo y me dan un golpecito en el costado. Eso es para que me dé cuenta que ya he ido bastante lejos. Párrafo 53. Mi esposa está sentada aquí presente y eso es, en una ocasión casi me desplomaba porque duré mucho. Ahora, si los ministros sufren colapsos con solo predicar, hermano, hermana, ¿no se dan cuenta que una visión le puede causar más daño, lo abate más que 2 horas de fuerte predicación? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pues Jesús, una mujer tocó su vestidura. Él encontró lo que estaba mal con ella. Él dijo, virtud salió de mí. Eso, ¿es eso correcto? Daniel vio una visión y dijo, fui turbado en mi cabeza por muchos días. ¿Es eso verdad? Seguro. Elías subió al monte Carmelo y vio una visión. Llamó fuego del cielo y lluvia del cielo en el mismo día. Y después que el poder de Dios lo había dejado, él vagó por el desierto por 40 días con sus noches y Dios lo encontró dentro de una cueva. ¿Sabían eso? Jonás, después que la inspiración lo había dejado de cuando predicó su mensaje, él se subió a una montaña y le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Sabían ustedes eso? Párrafo 54. Ustedes no lo entienden. No hay necesidad de explicarlo. Es en otro mundo. Es algo que Dios sabe que fue, que es y que será. ¿No creen ustedes eso? Ahora, si el Señor Jesús viene a la escena esta noche y obra y lo hace igual como cuando Él camina por Galilea, ¿cuántos de ustedes dirían, eso haría que yo lo ame a Él más? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración, pero quieren que Jesús lo sane? Levanten su mano. Muy bien, por todos lados. Ahora, solo crean. Recuerden, mientras que uno está siendo sanado aquí, hay 12 que están siendo sanados en la audiencia. Ustedes recuerdan esto. Pastores, después que me haya ido, ustedes escucharán que vendrán hombres y mujeres diciendo, el problema estomacal se fue, el cáncer sanó. Uno no puede mencionar a todos, son demasiados. Pero Dios bendice, ustedes solo sigan creyendo. Dios lo conceda. Dios está allá en la audiencia. Aquí es solamente para mostrarles, para que puedan saber que es Él y un galardonador de aquellos que... Párrafo 55. Ahora, ¿cuándo saben que Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, que una mujer tocó su vestidura? Él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos ellos lo negaron hasta que Él encontró a la mujer. ¿Y cuál era su problema? Y se lo dijo a ella. Y le dijo que su fe la había sanado. ¿Cuántos saben eso? Bueno, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿es eso correcto? Bueno, entonces, si Él es el mismo sumo sacerdote, Él tendrá que actuar igual, ¿no es así? Muy bien, ustedes crean ahora con todo su corazón. Voy a orar por esto que está aquí. Ahora inclinemos nuestros rostros. Señor Dios, te traigo estos pañuelos. La gente los está esperando, Señor. Hemos sido enseñados en la Biblia que ellos tomaron del cuerpo de San Pablo pañuelos y sudarios, y espíritus inmundos salían de las personas y eran sanados. Sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús. Y para empezar, no era San Pablo, eras tú, Señor. Pero ellos han visto que tus siervos han sido bendecidos por ti, y él fue tu representante. Ellos tenían fe, Señor. Esta gente es igual de leal. Creyeron cuando vieron estas cosas sucediendo. Yo oro, Dios, que tú bendigas estos pañuelos y el propósito por el que se enviaron. Párrafo 56. Y un escritor dijo que cuando Israel fue separado por el Mar Rojo de su tierra prometida, que Dios miró a través de la columna de fuego con ojos airados y el Mar Rojo se asustó y retrocedió. Israel siguió su camino a la tierra prometida. Dios permite que esta noche no solamente mires por la columna de fuego, pero a través de la sangre de Jesús y mires del enemigo que les ha separado de su salud. Y que el diablo se asuste cuando estos pañuelos sean puestos sobre ellos como un obsequio de la reunión de esta noche. Y que él pueda retroceder y la gente siga la promesa de una buena salud. Concédelo, Padre, lo envío con ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Corchete, se hace una petición.
¿Pudiera el organista, por favor, venir y presentarse en el órgano, por favor? Venga al órgano. Pueden recoger un pañuelo inmediatamente después del servicio. Párrafo 57. Ahora, aquí estamos. Ahora, tan pronto como si ellos me sacan de la reunión, que alguno de ustedes, ministros de hermanos, miren, vean, ustedes tienen tanto derecho como cualquier otro hombre. Dios contesta la oración de ustedes de la misma manera como Él contestaría la mía. Él contestará la oración de cualquiera que crea por lo que está orando. Ven. Ahora, normalmente yo no oro por la gente. Es un don divino para hacer que la gente reconozca que Cristo no está muerto, sino vivo. Bueno, si Él está vivo, seguramente que Él guardará su palabra. Ahora, ustedes allá en la audiencia que no tienen tarjeta de oración, ustedes solamente sigan orando. Miren hacia acá y digan, Señor, te voy a creer con todo lo que está en mí. Yo voy a creer. Permítame tocar tu vestidura. Si usted está muy enfermo, dígaselo a Dios. Diga, los doctores dicen que yo voy a morir, pero Señor, tu promesa dice que puedo vivir. Así que te estoy mirando a ti. Confírmalo esta noche, hermano. El hermano Branca no me conoce, pero permite que él pueda voltear. Y tú confírmamelo a través de él y déjalo actuar de la misma manera que tú actuaste cuando la mujer tocó tu vestidura. Vean si él lo hará. Si él no lo hace, entonces soy un falso profeta de su palabra. Si él lo hace, he dicho la verdad y él está vivo. Si él está muerto, nosotros bien pudiéramos ser mahometanos o budistas. No hará ninguna diferencia. De todas maneras, es psicología. Pero si él está vivo, él es un Dios vivo. Ahora, solo sean muy reverentes y oren, no duden, pero crean. Párrafo 58. La línea de oración. ¿Falta alguien? ¿Está toda la gente formada? Muy bien. Ahora, tan pronto termine esta línea de oración, quiero que los ministros vengan aquí arriba, alguno de ustedes, hermanos, para que continúen con la línea de oración. A medida que ustedes avanzan, que se ore por todos. Ahora, me imagino que todos los que están aquí se dan cuenta que son desconocidos para mí. La única persona que en verdad puedo decir que conozco son estos dos hombres que conozco. Uno está aquí y el otro allí es el hermano Wood y el hermano de aquí. Debiera de conocer a este hombre, pero de alguna manera no puedo mencionarlo. No lo conozco, no lo conozco. Me parece como si lo hubiera visto en algún lado. ¿Cuántos me son desconocidos y que yo no sé nada de ustedes? Levanten la mano. Puedo ver al hermano y a la hermana Wood sentados allí, sentados allá atrás. Ellos son mis vecinos, sentados allí en el pasillo de en medio. Él era testigo de Jehová. Desearía tener el tiempo para contarles lo que sucedió. Hermano Bang, no lo tenemos. Párrafo 59, por último. ¿Cuántos han escuchado la historia de la resurrección del pececito? No hace mucho sobre las aguas. Levanten sus manos. ¿Quiénes lo han leído en el libro? El hermano Wood, sentado aquí mismo, estaba presente cuando eso sucedió. Lo escuchó cuando lo conté un día antes. ¿Es eso correcto, hermano Wood? Vean, eso es correcto. Hemos visto muchas cosas. Ustedes solo han visto un pequeño lado de eso. Solo lo que se ha dicho aquí. Perdón, solo lo que se ha hecho aquí. Eso apenas lo pone a uno a pensar. Ustedes debieran seguirlo por un rato. Miren lo que la reina dijo con respecto al don que estaba allá. Ella dijo, bienaventurados los hombres que ministran contigo, que ven esta gran cosa diariamente. Vean, ellos lo siguen y ven lo que acontece. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo por la lectura. Estamos lecturando para recordar la Reina del Sur, servicio realizado en Greenfield, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 60 al 68. Amén. Mensaje la Reina del Sur. Párrafo 60. Lo que acontece en la reunión es algo menor aquí. Las grandes visiones suceden por fuera de las reuniones. Ustedes están logrando esto con su propia fe. Están usando ahora el don de Dios aquí. Pero cuando Dios usa su propio don, es muy diferente. La mujer lo tocó y él sintió que virtud salió de él. Pero Dios le dio a su hijo una visión. Lo mandó lejos porque Jesús dijo,
Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre a mí primero. Eso es correcto. En San Juan 5:19. Todo lo que él hacía, el Padre le mostraba por visión lo que debía hacer, con excepción de la gente que lo tocó a él, como eso. Entonces la fe de ellos hacía el jalón, o en los fariseos que lo criticaban. Él podía percibir sus pensamientos. Aquel hermoso, amigos, está aquí esta noche. ¿Cuántos han visto la fotografía de ello? Levanten su mano. Ella está aquí mismo en el edificio. Ellos lo captaron. Jane, ¿tienes esas fotografías? ¿Las subiste aquí a la plataforma para mostrárselas? ¿O nunca las trajeron? Desearía tener una de ellas aquí, pero ahorita no tengo. De todas maneras, las tienen allá en la parte de atrás. Ese mismo ángel no está a más de 5 pies. 1.52 metros de donde estoy parado ahora mismo. Y si yo no los vuelvo a ver hasta el día del juicio, se darán cuenta si eso es verdad o no cuando tengamos que responder en aquel día. No le presten atención al mensajero. Escuchen el mensaje. 61. Muy bien. ¿Cuál es la dama? ¿Es esta? ¿Es usted? Acérquese un poquito más. Eso es todo. Me supongo que somos desconocidos uno del otro, dama. Yo no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Eso es correcto. ¿Levantaría su mano para que la gente lo pueda ver? Ahora, aquí está un cuadro de San Juan 4. Ahora, sean todos muy reverentes. Ya sea que él lo haga o no, yo no sé si él lo hace. Yo sé, los he leído del libro. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Levanten su mano. Oh, toda la audiencia, me supongo. Como fue su dicho, era palabra por palabra en lo que él hizo, lo que él vio. Ahora se los voy a repasar otra vez. Aquí está un hombre y una mujer igual como en San Juan 4, cuando un hombre y una mujer se encontraron por primera vez en su vida. Tal vez la mujer era más joven que Jesús, igual como es otra vez esta noche. Un hombre y una mujer se encuentran. 62. Ahora, en San Juan 4, Jesús estaba sentado junto al pozo, algo parecido aquí, y una mujer salió por agua. Él le dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que ustedes los judíos le pidan a los samaritanos una cosa como esa. Él dijo, pero si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él de beber. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Contactando su espíritu. Y cuando él encontró su espíritu, ¿cuál era su problema? Luego él le dijo a ella cuál era su problema. Y después él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, 5 maridos has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. ¿Qué dijo ella? Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él respondió, yo soy él que habla contigo. Ahora, esa fue la señal del Mesías. ¿Es eso correcto? Y ella corrió a la ciudad. Y observen lo que ella le dijo a su gente. Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? 63. Cuando él le hizo eso a un judío, ¿qué fue lo que dijo el judío? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Pero la gran iglesia almidonada se paró alrededor y dijo, ese hombre es un adivino, es el diablo. Ellos están en el infierno. Ellos están en el infierno esta noche. El nombre de Natanael es inmortal. Él se inmortalizó con eso. También la mujer junto al pozo. Ahora, si Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, yo no conozco a la mujer, no sé su nacionalidad, no sé nada sobre ella.
pero él me lo puede decir. Y si él puede decirme lo que está mal con la mujer o algo parecido como él lo hizo con la mujer junto al pozo, que ella sea el juez. Ahora, si yo digo, dama, usted está enferma, impongo mis manos sobre usted, aleluya, usted se va a poner bien. Ella pudiera creer eso. Eso estaría bien. Eso estaría bien. 64. Y si ese es un don que Dios les ha dado, mis hermanos, quédense con eso. Es allí donde Dios los quiere. Ustedes nunca serán un ojo si son una oreja. Recuerden eso. Ustedes solamente causarán un enredo en el cuerpo hasta que tomen su lugar correcto y permanezcan allí en su llamado. Si usted es un diácono, quédese como diácono. Es pastor, quédese como pastor. No traten de ser algo que ustedes no son. Sean lo que ustedes son. Si usted solamente es un dedo o una uña, sea una buena. Dios le dará un lugar en la gloria. Ahora, si el Espíritu Santo me revela el motivo por el que se encuentra aquí, ¿cuál es su problema o algo parecido que usted sabe que yo no sé nada al respecto? Entonces, usted sabrá que eso tendrá que venir del Espíritu Santo o algún espíritu. ¿No es así? Tiene que ser. ¿Cuántos atestiguarán eso? Tendrá que ser de algún espíritu. 65. Ahora, si viene y después que les he predicado el Evangelio como un ministro del Evangelio que viene directamente de la Biblia año tras año, tengo 49 años. He visto visiones desde que era un niño pequeño. No tenía más de 2 años. Ni una sola vez ha fallado de millones. No fallará ahora, porque es Dios. No puede fallar. Ahora, ustedes saben que un adivino lo tiene que adivinar por telepatía. Ellos dicen, usted tome un número y déjenme concentrarme. Veo que el número es, eso es tontería. Ni aciertan el 10% de las veces. Eso es correcto. Dios es perfecto. Esto no es un cuarto de atrás con la tabla de la Ouija. Está a plena vista de 2,000 personas, o más ciertamente, 66. Es nuestro primer encuentro. Dios la conoce. Él me conoce a mí, y si Él lo hace por su misericordia, si permite que el bendito Espíritu Santo, frente al cual nos pararemos un día en su presencia para rendir cuentas de nuestra vida. Si Él me deja saber lo que está mal con usted, o algo parecido, como Él lo hizo con la mujer junto al pozo, algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, lo recibirá y creerá que Él es verdadero y que es Cristo. ¿Lo creerá? Que Él lo conceda. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la dama está muy consciente de que algo está sucediendo. Entre la mujer y yo está esa luz como la columna de fuego y traspasa a la mujer. Está parada al lado de ella. No está aquí por ella misma, está aquí por alguien más. Eso es correcto. Y es algo referente a un accidente. Es un accidente automovilístico. Es una niña, es su sobrina. Ella estuvo en un accidente automovilístico. Está ahora en un hospital. Y hay algo mal con ella que está muy mal en su cabeza. Y usted ha sido enviada aquí para pararse en su lugar y pedir la oración. Así dice el Señor. Párrafo 67. Ahora, sea usted el juez. ¿Fue eso correcto? Si es así, mueva su mano de esta manera. Ahora, lo que usted pide, esa luz, o lo que esa luz que estaba con usted, que le dijo eso, ha bendecido a la persona por la que usted está parada aquí. Vaya y no se preocupe. Usted tiene lo que ha pedido. Sean muy reverentes. ¿Vive Jesús? ¿Cree usted que ese era el Espíritu Santo? Muy bien. Entonces, ustedes verán cosas mayores que esta. Me supongo que esta es la primera vez que nos encontramos. Somos desconocidos uno del otro.
Yo no la conozco, nunca la he visto. Si eso es correcto, solo para que la gente pueda entender y saber que yo no la conozco. Si el Señor Jesús me revela cuál es su problema o algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, ¿creerá entonces que él está interesado en su problema? Muy bien. Ahora, puede bajar un momento su mano. Ahora, solo sea lo que es, yo no sé, pero sí él, 68. Si es enfermedad y si yo pudiera sanarla, usted es una mujer casi de la edad de mi madre, me imagino, y si yo pudiera hacer cualquier cosa por usted y no lo hago, yo no sería digno de pararme detrás de este púlpito. No, señor, yo amo a mi madre y usted quizás es la madre de alguien. Y aquí estoy parado esta noche para hacer todo lo que pueda para ayudarla. Y lo único que puedo hacer es decir lo que la Biblia dice. Jesús ha resucitado de los muertos para hacer valer toda promesa por la cual él murió. Ahora, si él le revela a usted, igual como él lo hizo en la Biblia, entonces usted me creerá que soy su siervo y que he dicho la verdad de acuerdo a su palabra, y él la ha confirmado al hacerla real para usted. Ahora, sea muy reverente. No es por usted por quien quiere que se ore, es por alguien más, y es por un niño pequeño, y puedo verlo, y está en una condición terrible. Usted es la abuela del niño. El niño parece que tiene como 7 u 8 años y está tanto sordo como mudo y está mentalmente afectado. Y ese niño no es de aquí, no es del alrededor, usted tampoco. Este no es el lugar, es un lugar plano como es Georgia. De ahí es el niño, eso es, así dice el Señor. Usted sea el juez, ¿ahora cree? Vaya. Recíbalo de acuerdo a como usted lo ha creído, que así le sea hecho, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para culminar, concluir este glorioso mensaje, la Reina del Sur, servicio realizado el día 20 de junio del año 1958, hermana Erika, en los párrafos 69 al 76. ¿Sí me escucha, hermano? Okay, comencemos. Vamos a lecturar La Reina del Sur, párrafo 69. Muy bien, sean reverentes. Me imagino que este es nuestro primer encuentro. El Señor Dios lo sabe. Nos juzgará a ambos. Entre corchetes, la persona dice, usted no me conoce, pero yo he estado antes en sus reuniones. Yo no la conozco, pero usted me ha visto en mis reuniones, igual como aquí. Y en Charagnuba. Sí, bueno, no la reconocería, no tendría manera de conocerla. No. Muy bien. Entonces, si el Señor me deja saber el motivo por el que se encuentra aquí, lo que está mal con usted o algo que usted sabe que yo no sé, entonces, ¿usted aceptará que eso viene de Cristo? ¿Me creerá que yo soy su siervo? Usted no está aquí por usted misma. Sigue apareciendo un hombre frente a mí y es su hermano. Si Dios me revela lo que está mal con su hermano, ¿creerá que soy su profeta? Su hermano tiene un problema en los pulmones y hay algo mal con sus labios. Eso es correcto. Él tampoco es de aquí. Él está es de Georgia. Eso es correcto. No es eso, pero tiene un hombre más joven, un hombre joven, parece, viniendo frente a mí, que tiene algo mal con su sangre y él no está en esta región, pero de una región parecida. Él es de Tennessee. Y es su yerno y tiene diabetes. Así dice el Señor, crea ahora, vaya y reciba lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesús. 70. ¿Cree usted?
Somos desconocidos uno del otro. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. ¿Puede él revelarme por lo que está usted aquí? ¿Lo creerá? Ahora sea reverente, dama. Usted está asombrada con muerte. Solamente Dios puede tener misericordia de usted. Usted está consciente de su problema. Es un tumor y el tumor es canceroso. Y está en la cabeza. Tiene uno en su boca y tiene uno en su estómago. Pero Dios es el sanador. ¿Cree usted eso? Entonces créele a él ahora y todo lo dejará. ¿Cree que Dios escuchará mi oración? Entonces yo maldigo la cosa en el nombre de Jesucristo. Sal de la mujer y déjala. Ahora vaya regocijándose y dando gracias a Dios. Sea sanada. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Si puede, sea muy reverente ahora. Oh, estoy mirando aquí una mujer joven. La luz de Dios sigue suspendida sobre la mujer, pero ninguna visión se ha manifestado. ¿Cree que yo soy su siervo, el siervo de Cristo? Nunca lo he visto en mi vida, pero Dios lo conoce. Si el Señor Dios me revela el motivo por el cual está usted aquí parado, ¿me creerá que soy su siervo? ¿La audiencia creerá lo mismo? Ahora, todos ustedes, estoy tan débil que todos ustedes se ven como si fueran una sola persona sentada allí. Uno apenas pudiera diferenciar cuál es una visión y cuál no. 71. Su problema es un problema en la espalda y es problema rectal. Su esposa está aquí también. ¿No es así? Ella también quiere oración. Ella tiene una tarjeta de oración, pero no fue llamada. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Ella tiene problemas con los ojos, con su cabeza. Tiene fiebre del heno. Eso es correcto. ¿No es así? Usted no es de por aquí. Es de un lugar llamado algo como Camden, North Carolina. Señor Duval. ¿Ese es su nombre? Regrese a casa. Dios ha contestado a la oración de ambos, de usted y de su esposa. Vaya y que Dios sea con ustedes. Señora Borden, usted es de Chattanooga. Yo no la conozco, pero usted tiene problemas con sus pies y tiene baja presión de sangre. Eso es correcto. No tenga miedo. Usted ya ha sido sanada. Jesucristo la ha sanado. Su problema de corazón ha terminado, dama. Vaya a casa, regocijándose, diciendo gracias, Señor Jesús. Créalo con todo su corazón. Sea reverente. 72. ¿Es este el paciente? ¿Cómo está, hijito? Usted es un muchachito muy fino. ¿Te gusta la escuela dominical? ¿Amas a Jesús? Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tomó a muchachitos como tú que estaban enfermos y él les decía lo que estaba mal con ellos. Y los bendecía. Y luego él ponía sus manos sobre ellos y bendecía a los niñitos, pues ellos se recuperaban. ¿No es así? Pero Jesús murió y resucitó. Subió al cielo. Después él envió su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está aquí ahora. Y él tiene que usar las manos de alguien. Él tiene que usar la boca de alguien. Él tiene que usar los ojos de alguien. ¿Crees que él me dejará ver lo que está mal contigo? ¿Creerás entonces en Jesús? ¿Está Jesús parado aquí? No, yo, él. ¿Crees esto? Sigo viendo a dos niños pequeños. Aquí está el pequeño infante sentado de este lado. Es una condición asmática en ambos. Eso es correcto. Ponga de pies al pequeño allá atrás. Eso es correcto. Papá, Dios le bendiga. Satanás pensó que se saldría con la suya en ese momento. La raya oscura entre los niños se ha ido. Están sanados. Vayan a casa regocijándose los dos. Dios le bendiga, hermano. Esa es la manera de hacerlo. Tengan fe en Dios. 73. Oh, ¿no es él Jesús? ¿Qué tocaron ellos? ¿Qué está tocando la gente? No a mí. Ellos están tocando al Señor Jesús. ¿Cree usted que esta diabetes la dejará y se pondrá bien? Siga su camino. Diga, gracias, Señor, créalo con todo su corazón. Venga, Señor, yo no la conozco. Solo un momento. Este hombre tiene problema estomacal. Ese hombre sentado allá en la parte de atrás, orando, por allá, justo por allí, también tiene problema estomacal. Usted estaba orando y los dos han sido sanados. Jesucristo los sana a ambos. Vayan a casa y coman lo que quieran. Dios los ha sanado.
Y usted también tiene problema en el estómago, así que usted fue sanado al mismo tiempo. Siga adelante y alabando a Dios. Oh, el Señor Jesús vive y reina. ¿Lo creen? Tengan fe ahora, no duden. La dama sentada allí al final del asiento, sufriendo con venas varicosas, ¿cree que el Señor Dios la sanará? Usted créalo, puede recibirlo. Sentado en el segundo lugar de allá, tiene como un problema en el corazón y un tumor. ¿Cree que Dios puede sanarlo? Muy bien, puede recibir su sanidad. Siga su camino, regocijándose y diga, gracias, Señor. 74. ¿Qué si le digo que usted está sanado y no le digo nada? ¿Tomará mi palabra? Siga adelante, vocifere las alabanzas a Dios. Venga, dama, ¿qué si no le digo nada? ¿Solo le digo que fue sanada? ¿Tomará mi palabra? Entonces a diabetes le ha dejado, así que puede irse y regocíjese. Cuando usted se levantó del asiento, sintió algo raro en usted, ¿no es así? Su problema en la espalda lo dejó en ese momento, así que puede seguir su camino y regocíjese y diga gracias Dios. Usted tiene una condición nerviosa que le causa una condición cardíaca. Usted está sanado, siga su camino y regocíjese y diga gracias Señor Dios. La cosa principal que tiene es nerviosismo, lo cual le ha provocado una úlcera péptica en su estómago. No puede comer bien. Hay un grupo de personas de las que están aquí con las mismas cosas. Esa condición nerviosa, permítanme mostrárselos. 75. Todos los que están sufriendo con una condición nerviosa, pónganse de pie. Ahora, ¿cómo podría llamarlos a todos? Allí lo tienen. Solo permanezcan de pies por un minuto. Párese aquí, hermana. Venga creyendo. La misma cosa en el hombre. Un estómago nervioso. La misma cosa. Párese allí. Solo sigan elevándose, teniendo fe. No duden. Sigan creyendo, Dios. Si pueden creer con todo el corazón, muy bien. Pasen por aquí. Sigan viniendo. Muy bien, señor. Muy bien. Dama, usted que está parada justo allí, ya no tendrá la presión si puede creer realmente con toda su vida. El tumor la dejará. Todos los que tengan un tumor de cualquier clase, póngase de pies. Póngase de este lado. 76. ¿Lo creen con todo su corazón? Todos los que tengan algo mal, pónganse de pies solo por un minuto. Ahora, ¿creen en Dios? ¿Creen que lo que les he dicho es la verdad? Es Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes? Entonces levanten sus manos de esta manera. Ahora, mientras tienen sus manos levantadas, colóquenlas sobre alguien que esté a su lado, que tenga las manos levantadas. Ahora, impongan las manos ahora. Quiero que hagan lo que les pido. Allá atrás, el resto de ustedes en la línea de oración, pongan sus manos sobre cada uno. Ahora, quiero que hagan esta oración después de mí. A medida que lo digo, ustedes oren. Señor Dios, entre corchete la audiencia repite la oración. Creador de los cielos y de la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, verdaderamente creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él ha resucitado entre los muertos. Él ha enviado su Espíritu Santo para continuar su ministerio en la iglesia hasta que Él regrese en un cuerpo físico. Yo ahora creo que Él está presente y yo soy un creyente. Y Él prometió esto, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Señor, estoy orando por las personas sobre las cuales tengo mis manos puestas a medida que oro por ellos y ellos oran por mí. Permite que tu Espíritu Santo quite toda duda de mi mente y que yo pueda recibirte a ti como mi sanador. Yo te serviré todos los días de mi vida, testificaré de tu gloria. Señor, en base a tu palabra y tu promesa, yo ahora creo que estoy sanado. Dios le bendiga, hermanos. Oh, perdón. Ahora, oh Dios, ordenamos al diablo que se vaya de este lugar en el nombre de Jesucristo. Eso es, ahora lo tienen, han sido sanados. Todos ustedes los pronuncio sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato, mis amados hermanos. Continuamos
con este glorioso privilegio que Dios nos ha dado con los mensajes. El siguiente mensaje a leer, lecturar, es uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Sulter Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. Voy a continuar en los primeros párrafos e iniciar con este nuevo mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 1. Gracias, muchas gracias. Entre corchetes, hermano Branham responde a los comentarios de un hermano. Gracias, muchas gracias. Eso es muy dulce de parte de todos ustedes. Al venir con ustedes, como dije esta mañana, cansado y desgastado. Casi no he tenido un día libre desde Navidad. Y luego iré a casa a las 3 de la mañana. Llegaré y desempacaré las cosas del carro. Estaré unas 2 horas y salgo de nuevo para Filadelfia, para comenzar en aquel lugar el domingo. Así que es estar constantemente en movimiento. Ahora, sé que veo que tienen abanicos. Si tan solo tuvieran la electricidad para ponerlos en operación. Así que está muy caluroso y seré tan breve como pueda en el mensaje y empezaremos inmediatamente a orar por los enfermos. Párrafo 2. No encuentro la manera de expresar cómo aprecio esta visita aquí en Sulter Pines y nuestra cooperación con el hermano Thomas y ellos, todos los otros ministros que están cooperando de todas las diferentes denominaciones. Y ustedes, gente, yo ciertamente aprecio esto. Han sido 4 días que han pasado muy rápido. Ustedes tienen una región muy bonita, gente encantadora. Las personas son las que hacen lo que conforma la región. No me importa qué tan caluroso se ponga o lo que sea. Si tienen buenas personas allí, es una buena región. Eso es lo que la hace. Y son personas con las que espero pasar la eternidad. He sido invitado a vuestros hogares. Desearía poder hacerlo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene la mejor comida que hay en el país. Y de seguro que me gustaría visitarlos y cenar con ustedes. Y disfrutaría sentarme y platicar con ustedes por varias horas. No puedo hacerlo en estas estancias tan cortas como esta. Párrafo 3. Y luego, mucha gente piensa que soy aislacionista. No soy un aislacionista, no. Pero no puedo ser un siervo de Cristo y un siervo del hombre al tiempo. Así que tengo que apartarme yo mismo en oración y meditación para de esa forma estar de lo mejor que puedo en el culto. Y me da vergüenza que tuviera que venir todo cansado. Como les dije el otro día, he perdido 20 libras de peso, 9.07 kilogramos, desde la Navidad. Allí está mi saco, ven, y yo realmente lo noto. Y no es tanto cansancio físico como lo es el cansancio mental. La mayor parte del tiempo han sido servicios de sanidad. Tuve que recortar 2 noches de aquí para que de esa forma pudiera tener un poquito, solamente un poquito de descanso para poder continuar. Y la que sigue es la convención de los hombres cristianos de negocios. Ahora, el domingo en la tarde es en Filadelfia, en algún gran tabernáculo donde puedan sentarse varios miles de personas. Se me ha dado el servicio del domingo en la tarde. Y el lunes en la noche en la sala de convenciones. Yo doy inicio a la convención de los hombres cristianos de negocios para la convención mundial. Oren por mí. Yo en verdad necesito sus oraciones para que Dios pueda usarme y que me pueda ayudar a ser su siervo y hermano de ustedes en la palabra. Párrafo 4. Ahora, Billy me dijo hace unos momentos, yo creo que cuando íbamos entrando, que ellos levantaron una ofrenda de amor para mí. Eso no era precisamente necesario. Yo, aún me da pena tener que aceptarlo, pero yo nunca les pedí que hicieran eso. Yo nunca vine con ese propósito. Soy un hombre pobre. Necesito dinero para vivir, para operar, y mis operaciones son pequeñas. He mantenido mis reuniones muy humildes.
Yo estaba en el campo antes que el hermano Robert. El hermano Robert había venido a mi reunión. Yo estaba en Kansas City, Kansas, y él estaba en Kansas City, Missouri, en una pequeña carpa rasgada y con solamente un puñado de gente. Él vino y se sentó una noche a un lado de la línea, y yo me encontré con él en la parte de atrás del pasillo. Nos tomamos una foto juntos. Él dijo, ¿cree usted que Dios escuchará mi oración por los enfermos? Yo le dije, Él escuchará la oración de cualquiera, señor Robert, que sea sincero. Párrafo 5, por último. El señor Robert es un hombre inteligente. 4 años de psicología y una fina educación, inteligente y listo. Él sabe cómo manejar las cosas. Dios lo puede usar. Y él salió y ahora en verdad tiene un gran trabajo a través de la nación. Y ahora, Dios no me permitiría hacer eso en primer lugar. Yo no tengo educación. Yo apenas tengo educación y por lo tanto no pudiera hacer eso. No tengo psicología. Yo ni siquiera tengo una educación de escuela en gramática, solamente de séptimo grado. Así que yo no pudiera hacer nada como eso. Y Dios lo sabía. En lugar de permitir que mis reuniones sean explosivas y muchas oportunidades se me ha dado, pero sin embargo yo siento que Dios no quiere que haga eso. Miren, como pudiera venir acá, digamos, por 4 noches, y me imagino, yo no sé, pero me imagino que todos nosotros somos gente pobre, alrededor de $200 de ofrenda de amor sería lo suficiente. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando e iniciamos un nuevo mensaje a lecturar. Uno más grande que Salomón está aquí, servicio realizado en Sugar Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Del año 580625, párrafo 6. ¿Cómo podría orar Roberts quedarse aquí por 2 o 4 noches con una ofrenda de amor de $200? No es porque él no quisiera venir, pero él no pudiera. Él está bajo ciertas obligaciones al punto que requiere alrededor de $7,000 para operar diariamente, cada día de la semana. Lo último que escuché fue de $7,000, probablemente es más que eso ahora, con todas sus obras, estaciones en televisión. Él no pudiera venir aquí, él amaría hacerlo. Oral Roberts es un buen hombre, yo lo conozco y él pudiera. Él vendría para acá de todo corazón, pero no puede hacerlo. Y cuando lo inviten y él dice, no puedo hacerlo, tiene que haber tantos cientos de iglesias cooperando. Él no lo dice por ser indiferente. Él quiere decir que no puede hacerlo. Él está bajo tal obligación. Pero vean, yo no permito que mi ministerio llegue a eso. Es muy pequeño. Mi obligación es como de $100 diario en mi oficina. En el hogar es alrededor de $100 al día. Por lo tanto, puedo ir a cualquier lugar. Y luego, si el Señor quiere que predique ante 100,000, 500,000, Él sencillamente lo pone en el corazón de alguien. Y ellos me envían. Yo no tengo que preocuparme del dinero. No lo necesito. Así que no tengo que preocuparme en ello. Así que yo, párrafo 7. Déjeme ver, tuve un cumpleaños, recientemente cumplí 25, un poquito pasado de eso. Nací en 1909, eso me hace tener un poquito como de 25, ¿no es así? Solamente un poquito pasado los 49, así que he estado en el ministerio 27 años y nunca he tomado una ofrenda en mi vida. Yo pastoreé la iglesia bautista por 17 años y nunca he recibido un centavo de salario o levantado una ofrenda en todo ese tiempo. Trabajé en como guardabosques estatal en Indiana, así que me gané mi sustento. Nunca he tomado una ofrenda en mi vida.
Recuerdo que una noche, normalmente lo cuento, especialmente cuando mi esposa no está alrededor, que llegué a un punto donde no me salían las cuentas. ¿Alguna vez han llegado a ese estado? Seguro, a todos nos ha pasado. Y dije, querida, voy a levantar una ofrenda esta noche. Ella dijo, iré para ver cómo lo haces. Y ella tomó su asiento y se sentó. Ahora, no es como si la gente no lo diera. Ciertamente ellos lo harían. Ellos me hubieran dado todo lo que tenían. Pero yo era jovencito. Y yo solamente tenía servicios los miércoles y los domingos. Y yo, eso era todo lo que yo podía trabajar. Entonces, ¿por qué no trabajar y no estar obligado con? Que fuera una obligación para ellos. Todo el dinero que tengo lo pongo en la iglesia, todo aparte de mi sustento. Párrafo 8. Así que proseguí y le dije al diácono de la iglesia, le dije, vaya y tome mi sombrero, tío Jim. No teníamos un cesto para la ofrenda ni nada. Nunca tuvimos uno en la iglesia. Le dije, vaya y tome mi sombrero. Voy a levantar una ofrenda. Yo dije, señores, estoy un poco apretado. Yo, si tienen algunos centavos que puedan arrojar en el cesto de la ofrenda, yo tengo una obligación de $5 y yo no los tengo. Y dije, si pueden ayudarme, se los agradecería. Y el tío Jim fue por mi sombrero. Había allí una pequeña mujer anciana que solía sentarse frente a mí. Tenía puesto uno de estos delantales que tenían una bolsa por dentro. ¿Algunas veces han visto uno de esos? Seguro, ustedes, madres sureñas. Mi anciana abuela solía cargar una pequeña pipa allí adentro. Ella se sentaba y la guardaba allí adentro en su bolsa. ¿Cuántos de ustedes han visto uno de esos viejos? Creo que eran de tizas o alguna u otra cosa, de lo que hacían las pipas. Y tenían la pipa larga en donde las abuelitas solían fumar. La mía lo hacía. Ella no quería que uno de ningún hombre la viera fumar, así que ella la escondía en la bolsa interior, en donde guardaba su tabaco. Ella la mantenía allí adentro y hablaba con los hombres de esa forma mientras la mantenía así. Y esa vieja pipa parecía como si le fuera a quemar los dedos, así que ella, párrafo 9, y esta pequeña mujer anciana tenía puesto uno de esos pequeños delantales y ella metió la mano y sacó un pequeño y viejo monedero que encaja a presión en la parte superior y empezó a buscar unos centavos. Hermano, yo no hubiera podido recibir eso, pues eso me ha perseguido toda mi vida. Oh, dije, solamente estaba bromeando con ustedes. Yo no quise decir eso. El viejo compañero, parado allí con el sombrero en su mano, dijo, ¿qué debo hacer, hermano Branham? Le dije, yo solamente estaba bromeando para ver lo que iban a hacer. Cuelguen mi sombrero. Y había un hombre anciano que solía montar una bicicleta. Era de Dowingia, Michigan, de nombre Ryan, el viejo hermano Ryan. Si preguntar esta noche, quizás muchos de ustedes lo conoció. Un buen amigo mío, él montaba una vieja bicicleta en este lugar. Y yo solía decir que se había descarriado, pero no se había descarriado. Estaba desgastada y él me lo dejó. Y me fui a la tienda de 10 centavos y compré 2 latas de pintura. Y la pinté con 2 diferentes colores y le puse un letrero. Se vende por $5. Vendí la vieja bicicleta. Después de todo, no tenía que levantar la ofrenda. Eso es lo más cercano que he llegado a tomar una ofrenda en mi vida. Así que cuando ustedes ponen una porción de su sustento por medio de la ayuda de Dios y por su gracia, les prometo esto, a lo mejor de mi entendimiento, que se irá para el reino de Dios todo. Párrafo 10. Tengo 3 hijos, una esposa, una madre viuda y una suegra viuda. Grandes obligaciones, la oficina y demás. Yo envío miles de pañuelos orando cada semana alrededor del mundo y tenemos 10 diferentes oficinas en 10 naciones del extranjero que están funcionando por medio de este pequeño lugar. Y luego la gente, si ella no me envía ofrendas por correo, tendré entonces que parar todo inmediatamente. Eso es todo, porque yo no podría lograrlo. Porque mi obligación son $100 diarios y yo en el último año me pasé los últimos 6 meses constantemente en el campo misionero. Cada campaña me ha atrasado $200 o $300 cada ocasión en la campaña. Así que pueden ver a lo que yo me refiero. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí, día 25 de junio del año 1958. Hermana Reina, en los párrafos 11 al 14. Amén. Mensaje uno más grande que Salomón. Párrafo 11. Y cualquiera sabe, y tenemos allí los libros, que yo compro esos libros por menos de 40 centavos. Se los compro a Gordon Lindsay. Y compro esas fotografías. Ellas tienen derecho de autor de los estudios Douglas de Houston, Texas. Yo tengo que comprar todas esas cosas. Y las vendo únicamente para que, pues, yo pierdo en cada una, en cada lote de ellas. Primeramente, hay muchas de ellas que se estropean cuando las recibo. La siguiente cosa es que uno tiene que pagarle a alguien para que las venda. La siguiente cosa, yo regalo muchas de ellas. Si alguien las quiere y no tiene el dinero para pagarlas, se las llevan de todas maneras, ¿ven? Así que nosotros no estamos aquí por el dinero. Estamos aquí para tratar de ayudarles a que sus vidas sean más fáciles para ustedes por medio del reino de Dios. Ahora, Dios conoce eso. Está en mi corazón. Eso, que eso siempre sea mi objetivo y mi motivo. Afectuosamente les agradezco. Dios les bendiga. 12. Y si no los vuelvo a ver otra vez de este lado del gran río, en el otro lado donde la brisa estará soplando fresco, bajo los árboles siempre verdes, los estaré esperando al cruzar el río del otro lado. El ministerio del cual ahora les testifico ser la verdad, ese mismo testimonio estará en mis labios cuando los encuentre allá. ¡Es sublime gracia! ¡Qué dulce suena! Que salvó a un infeliz como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. 13. Deseo leer solo una pequeña escritura. Iba a predicar esta noche e hice el anuncio que iba a predicar de la fe vencedora. Pero siendo que está tan caluroso, no tendré tiempo. Voy a tomar un pequeño texto sobre algo más y predicar de eso. 14. Primeramente, estos pañuelos están aquí para que se ore por ellos. Hay muchos de ellos y he tratado de estar al corriente cada noche. Si no están aquí, si usted no tiene aquí su pañuelo y si usted quiere uno de los que ya oré, solamente pídanlo a mi oficina, Jeffersonville, Indiana. Le mandaré uno de forma gratuita, con la estampilla pagada, sin ninguna obligación de nada. Y no quiero su dirección de correo, porque yo no tengo programas en la radio, ni en la televisión, ni en nada más. Paso un tiempo difícil pagándoles a las secretarias para que contesten. Pudiera ser que se tarde un poquito, pero los mandaremos de poco a poco. Pero ahora presten atención, pues ustedes recibirán una carta, donde va una carta con un formato de rutina, en donde alrededor del mundo 500,000 de personas están orando al mismo tiempo. Algunas personas se levantan a las 2 de la mañana en los campos del extranjero para orar, para lograr la cadena de oración de las 3 alrededor del mundo, todos orando unos por los otros y milagros sucediendo miles de veces más que en las reuniones. Seguro, abarco a una audiencia más grande. Pero ahora, cuando ustedes reciben ese pedacito de tela que es cortada por mi secretaria, yo mismo oro por eso. Ahora, muchos de ustedes piensan y me lo escriben en sus cartas. Hermano Branham, unja este pañuelo para mí. Bueno, yo sé que ustedes nazarenos y muchos de ustedes creen eso. Está perfectamente bien. Lo que sea que Dios bendice, yo estoy con ello. Pero si ustedes notan, la escritura, ellos nunca ungieron los pañuelos. Ellos lo tomaban del cuerpo de Pablo, pañuelos y sudarios, y los enfermos y afligidos eran sanados. Párrafo 15. Yo creo que Pablo era un fundamentalista. ¿No lo creen así?
Y no creo que Pablo hubiera hecho eso sin la autoridad escritural. ¿Saben de dónde pienso que lo tomó? Cuando la mujer sunamita fue con Elías y él tomó su bordón y le dijo a Jesse: ve y ponlo sobre el niño. ¿Ven? Todo lo que él tocaba, él sabía que era bendecido. Si él pudiera hacer que la mujer creyera la misma cosa. ¿Ven? Todo lo que él tocaba era bendecido. Él sabía eso, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y Pablo, como dije, siendo un fundamentalista. Les diré un pequeño comentario. Al viajar por el mundo, he encontrado dos clases de personas. Una de ellas es la fundamentalista, la otra es la pentecostal. Los pentecostales tienen mucha fe, pero ellos no saben quiénes son. Los fundamentalistas saben quiénes son, pero no tienen fe con ellos. Es igual como un hombre que tiene dinero en el banco, pero no sabe escribir un cheque. Y el otro hombre puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si uno pudiera juntar a los dos, hacer que los pentecostales reconozcan quiénes son, o hacer que el fundamentalista reconozca que todas sus enseñanzas fundamentales, aún así, Cristo, la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Entonces lo habrán logrado. Así que oro para que un día pueda haber esa gran unión de todo el cuerpo de Jesucristo juntándose como un gran cuerpo. Entonces el rapto sucederá. Antes de abrir las escrituras, oremos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, más adelante tenemos un servicio de culto. Y vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Southern Pines, North Carolina, Estados Unidos, día 25 de junio del año 1958. Vamos a concluir con una oración. Gracias, Señor Jesús, porque tú, cuando viniste, tú viniste a llevar todos los pecados del mundo, oh Padre. Oh Señor, entonces tú te fuiste, pero tú enviaste tu Santo Espíritu, oh Padre. Ahora estás en la diestra del Padre, como Jesús y Padre, Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es tu Santo Espíritu que nos guía, Señor, en estos 2000 años, oh Padre. Tú enviaste ese Espíritu Santo para que nos guíe, Señor. Oh Padre amado, entonces, cuando tú enviaste tu glorioso mensaje, en cumplimiento de tu promesa, Señor, un mensaje glorioso, glorioso tiempo que tú enviaste también, oh Padre. Apocalipsis 17 está en escena, revelando todos los misterios, porque vinieron los mensajeros, ellos a cumplir su parte, pero el séptimo ángel vino a cumplir, a revelar todos los misterios. Y vuestro profeta Elías se fue y dejó estos gloriosos mensajes que estamos comiendo en cumplimiento, Señor, de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Oh Padre amado, bendice grandemente y que sea tu voluntad lo que hacemos, Señor. Que sea para tu honra y tu gloria, oh Padre, que no sea en vano, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, es nuestro pedido, Señor. Lo recibimos con mucha honra, tu palabra, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de tu glorioso mensaje de nuestro Elías, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano, a usted. Amén. Shalom para todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Reina, hermano José, hermano Alfonso. Shalom a todos. Shalom. Shalom. El sur en el juicio se iba a levantar.
está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba, hoy sabiduría del gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías en el tiempo final. La palabra para ella es su expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. El Hijo del Hombre en el 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito, blanco donde el sol nunca pegó. Esa es la expectativa de la novia del tiempo final, de los confines de la tierra, la palabra. Pegó.